El fuego y la tierra se han unido para crear obras de arte que hoy se venden en las principales ciudades del mundo. Conozcamos el talento peruano que se exporta. Alpanina ha logrado la internacionalización de sus productos gracias a marcas de primer nivel que compran sus cerámicas artísticas y las comercializan mundialmente. Esta es otra forma de exportación que también va en crecimiento. La diseñadora Camila González, desde su atelier en Nueva York, luce piezas de Jalpanina. Estoy muy orgullosa de tener en mi atelier un jarrón de cerámica peruano Jalpanina. PromPerú promueve ferias internacionales mostrando nuestros productos a todos los compradores en todas partes del mundo. Lo importante aquí es que estamos exportando. El arte y talento de nuestros artesanos es la cultura viva del Perú. La promoción de este arte es la confirmación de una historia que nos genera orgullo y que hoy en día forma parte de nuestra oferta exportable. El arte de los ceramistas peruanos ya tiene ganado un lugar en el mundo del diseño y la decoración. Jalpanina ha logrado que la cerámica peruana sea conocida y admirada en el mundo. Venido hasta Lurín para conocer uno de los talleres de cerámica artística más importantes del Perú. Ellos exportan su arte al mundo. Hoy conoceremos la historia de Jalpanina. Señor Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Señor, a mí me llama mucho la atención cómo de un hobby tienen una empresa tan bien posicionada a nivel mundial. Bueno, la verdad es una larga trayectoria de 26 años. Es la experiencia, la investigación, y es por eso que tenemos la variedad de técnicas que tenemos y bueno, gracias a Dios el éxito que hemos logrado hasta el día de hoy. Y esto todo se debe también al equipo de gente que tenemos, ¿no? Digamos, el Perú está representado en todos nuestros trabajadores. A ver, cuéntame, ¿de dónde son esos trabajadores? A ver, tenemos trabajadores de diferentes partes de los Andes, de la parte amazónica, de la parte de costa, norte, centro y sur. Muchos de los trabajadores han empezado de cero acá. Así, pero es como una especie de taller también. Así es de cero, aprendizaje total, porque muchos de ellos no conocían cerámica, se les instruye, ¿no? Jalpanina tiene entre sus muestras verdaderas piezas de arte que se lucen en su espacio de exhibición. Y se trata de artesanos peruanos trabajando una a una las vajillas, jarrones, accesorios, y las empresas más grandes del mundo las compran para ser parte de la promoción de sus marcas. Bueno, y ustedes tienen un encuentro importantísimo en Nueva York con un reconocido diseñador. Sí, así fue. Y esto le abre las puertas a la exportación. Exactamente, así fue. Sí, este cliente se llama Jonathan Adler, es un diseñador de Estados Unidos, en Nueva York. Nosotros fuimos a exponer en esta feria, ¿no? Y realmente la suerte que tuvimos es que él también nos estaba buscando, porque había visto los productos nuestros y le había encantado la calidad. Él estaba buscando Jalpanina específicamente. Sí, porque había pasado por el stand y había visto la calidad de los productos. Y mi socia había ido justamente a buscarlo, su stand. ¡Perfecto! En el camino se encontraron. Vino a Lima y trajo una pieza que la cual nos pidió reproducir en los 10 días que él se iba a quedar. Y la reprodujimos. Y cuando le pusimos su muestra y la nuestra, realmente él no supo. O sea, la calidad. No supo identificar, así es. La calidad fue óptima. Óptimo. Nuestro principal cliente y estamos muy contentos, él está muy contento. Y bueno, hemos hecho una sociedad estratégica muy, muy importante. PromPerú promueve estas ferias, que es el gift show peruano, que ahora se hace en paralelo con Perú Moda. Es una actividad que ayuda al exportador, a la empresa peruana, a poder tener clientes, porque vienen clientes, traen clientes, e iniciar estas relaciones que en nuestro caso ha sido el éxito nuestro. Se retoca cada pieza a mano, totalmente. Todo se hace a mano.
Por eso es que las piezas salen como salen, definitivamente. Exactamente. El cliente espera eso cuando recibe su producto. Jalpanina es un ejemplo del proceso que sigue un emprendedor para obtener la internacionalización de sus productos no tradicionales, aprovechando las ventajas que nos dan los 17 tratados de libre comercio vigentes hasta la fecha, contribuyendo así a la diversificación de nuestra oferta exportable. Bueno, ese proceso es el torno. Ustedes pueden ver acá a los grandes maestros. Acá lo presento a Teófilo. Ahorita lo que está haciendo Teo es retorneando el plato. En el torno se trabaja todo lo que es circular. Claro. Y no puede tener textura. Ya cuando queremos una pieza que tenga textura... Aquí la tienen que trabajar. Acá se tiene que trabajar como escultura y de ahí ya se le saca el molde, ¿no? Esta es la parte importantísima en la cerámica. Estos son los hornos. ¿Y con cuántas personas comenzaron? Bueno, comencé en mi casa, seríamos tres personas, pero después ha habido una trayectoria que ya mi jardín me quedó pequeño y tuve que alquilarme un local cerca de mi casa, que seríamos 15. En este momento somos 45 personas. En temporadas altas hemos llegado hasta 80 personas. ¿80 personas? El proceso de embalaje debe ser con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Cuando recién empezamos a exportar, teníamos algunas quejas de Jonathan de que llegaban algunas piezas rotas. Ahora, hace muchos años... No sucede. Y nos hemos vuelto expertos. Es como coser a la medida cada pieza. ¿Ves esta pieza que ya está terminada? Está hecha a la medida. Y estas piezas ya van dentro de una caja. Muerto. O sea, aquí el arte está en todos lados. En todos lados está el arte. Hasta en el proceso de embalaje. ¿Qué piezas buscan las grandes empresas para la promoción de sus marcas? ¿Qué productos se encuentran a la vanguardia? ¿Dónde mostrar el talento de nuestros artesanos en este rubro de exportación no tradicional? Analizar nuevos mercados, las misiones, las ferias, son algunos de los pasos de la ruta exportadora que debió seguir Jalpanina. A través de Promperú han llevado piezas de Jalpanina a la feria de Alemania. Y acabo de regresar de Miami, que hay por primera vez en Maison Objet, que es una feria en París. Ha sido por primera vez hace una semana en Miami. Y a través de unos diseñadores que nos mandan sus diseños y nosotros se los producimos, han sido exhibidas unas piezas. Es una vitrina, es importante ir a las ferias. Gracias a Jalpanina, hemos comprobado que los pasos de la ruta exportadora, especialmente la asistencia a ferias y la mejora en los procesos de producción, han logrado que sus piezas se comercialicen mundialmente gracias a las empresas que las adquieren para promocionar sus marcas.